Thank you.
Hey, hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos de nuevo con otro video, una comparativa sonido entre los KZ-ZX Pro y los KZ-ZEX. Recordaros que esto es una comparativa, no es el audio que podéis obtendréis con estos auriculares. En persona siempre será mejor. Y recordaros también que lo mejor es usar auricular lo más equilibrado posible para que no colore la grabación. Y si estás usando también un DAC, que sea lo más equilibrado posible para que la grabación sea lo más original a lo que la he realizado. Bueno, ahora os hablaré mi impresión de estos dos auriculares, que para mí son completamente distintos. Los ZX Pro son con un sonido teniendo más presencia en agudos, un sonido bastante equilibrado, pero también he notado que los ZX son más nítidos, que tienen más presencia en medios, también más presencia en graves, los agudos los tienen más controlados, y en general yo los he notado más nítidos que los ZX Pro. Auriculares, como os digo, distintos, que sinceramente prefiero los ZX, sobre todo por su ergonomía y comodidad, que son mucho más cómodos que los ZX Pro para ser más pequeños. Y bueno, depende de vosotros el sonido que os guste más, un sonido un poco más equilibrado o tendiendo un poco más a los graves como los ZX. Ya os digo que los ZX Pro son sonidos un poco más equilibrados, pero sinceramente los medios de los ZX son muy buenos comparado con los de los ZX Pro. Pues nada, este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado y si es así, nos vemos en próximos. ¡Adiós!